Te persiguen los secretos del pasado. ¿Ha terminado? ¿He vuelto? Agente Kidman. Está despierta. Oye tú, ¿qué está pasando? ¿Qué lugar es este? Me temo que no puedo responder a eso. ¿Me tomas el pelo? Oh, ¡qué pérdida de tiempo! ¡Oye! Sé que estás ahí. ¿Tienes idea de por qué? ¿Quién es ese? ¿Cómo es que...? Lástima que te metieran en esto. Sebastián. Ahora debe de estar en otra parte. Maldita sea, él no tiene nada que ver. Si yo sigo aquí, supongo que él también. Necesitamos a ese chico. Con él. No lo sé. Pero si Rubik se marcha con él, tiene que haber alguna forma de detenerle. La sociedad está herida. De lo que Leslie era capaz. Mierda, ¿por qué me ocultarían algo así? Tenemos un terminal STEM en el piso inferior. Si Leslie está aquí, es probable que haya ido hacia allí. Y podría ser mi forma de escapar. Sin energía no puedo pasar. He de volver a ponerlo todo en marcha. ¿Luces químicas? Supongo que algo es algo.
Debe haber alguna forma de restablecer la energía. Los sistemas no se cerraron correctamente la última vez. Se requiere restauración manual en cada terminal. Por favor, sea paciente. No es el momento de hacerme esperar.
accesos cerrados hasta que se reinicie el sistema. Gracias por esperar. Su comportamiento. Esta máquina fue diseñada para mí. Rubik, no. Rubén. Aquí era donde investigaba con nosotros. Solo lo estábamos utilizando. Y dudo que fuera el primero. Por favor, disfrute de la música mientras esté. Tiene que ser una broma. Estoy bien, por ahora. ¿Pero qué? ¡Ah!
¿Se han marchado? Todo este proyecto fue un engaño desde el principio. Tiene ante usted uno de los primeros prototipos. Ese ruido del coche patrulla debe de haber sido cuando Jiménez lo ha activado. Joseph, Sebastián, Oscar. Los tres han entrado al STEM de Beacon. Ahí empezó todo. Tiene que haber alguna forma de salir de este mundo desde ahí. Aquí hay cosas que es mejor no saber.
Se te asignó a tu equipo por un motivo. ¿Castellanos? ¿Oda? No saben nada, pero buscan respuestas. Nos buscan a nosotros, ¿no? A uno de nosotros. Esta puede ser tu ocasión para eliminarlos. Si estáis todos en el mismo sitio, tendremos una oportunidad. Entonces, la comisaría. ¿Qué hago aquí? Mucho antes de que yo llegase. Son todos muy jóvenes. En la ficha de Sebastián no ponía que estuviese casado y que fuese padre. Sí, tenemos que hablar. Todas esas tías. Primero su hija y luego su mujer. Las dos seguidas. No me extraña que fuese siempre tan hermético. ¿Julie Kidman? Tiene muy poca experiencia. Y ni siquiera sabemos nada de ella. Pues en... Sebastián. Se supone que él y Joseph no estaban involucrados. No tenía que haber sucedido así. Un prototipo de Steven Beacon. Beacon. Espero poder llegar allí antes que él. Bueno, no va a regresar.
Beacon está cerca. No puedo parar ahora. Dijiste que no hacía falta, pero te lo agradezco. No sé qué habría sido de mí si no me hubieras traído. ¿La marca? Parece que podría ser mi única escapatoria. Es tu última oportunidad para demostrarnos tu valía. No nos decepciones. Tráenos a ese chico. ¡Basta! ¡Suelta mi cabeza!
¿Tendría Rubik? Bueno, espero que reciba el mensaje. Kidman, ¿estás ahí? ¿Sebastián? Kidman, soy yo. Si no hubieses venido... No te adelantes. Seguro que hay muchos más por aquí. ¿De verdad crees que puedes hacer algo para detener esto? ¡Para, joder! ¡No lo entiendes! No necesitamos... ¡Oh, qué coño es eso!